Bueno, nosotros empezamos cuando, bueno, cuando fue lo de Marcos, justo se nos acercaba la fecha, esta fecha, que es el 15 de febrero, que se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infantil. Y bueno, empezamos a primero a pensarlo como sacarnos una foto entre todos con la remera blanca, y donde hicimos la propuesta pasan estas cosas. Entonces, bueno, acá estamos acompañando a la familia de Marcos, concientizando y viendo que este sea el puntapié para armar la sala oncológica pediátrica, que ese es el fin último, o armar también antes, si se puede, una red de contención familiar a la gente que es derivada afuera, a las familias con niños con cáncer. Así que bueno, estamos acá apoyando obviamente a la familia y nada, acompañando a todos los niños en lucha. Tenemos muchos niñitos en la comarca que están pasando por este momento y con sus familias, entonces me parece que apoyarlos y pedir que el diagnóstico sea pronto, que haya una buena derivación, es muy importante. ¿Y cómo recibió el resto de la gente la propuesta? No, la propuesta, no, en realidad la gente es maravillosa, eso es lo que nos pasa siempre. Nos han colaborado con todo lo que le hemos pedido, desde los artistas, plásticos, músicos, las chicas, todo. Horizonte, que nos dio el seguro, el ministerio nos dio el lugar, Seba Escale, que nos dio el sonido. Todo es muy sencillo, porque la gente es muy, muy, muy solidaria. ¿En qué otros lugares están los niños internados en este momento? Que ustedes sepan de Viedma, ¿están en La Plata, en Buenos Aires o en otros lugares? Y los que nosotros estamos como conteniendo y acompañando son Alma en La Plata, que es la beba, y después está Lucía en Bahía, estaba Marcos hasta hace un tiempito, y ahora hay un niñito de 3 años que nos estamos contactando con su familia, de apellido Carrasco, que tiene 3 años y que está derivado en Bahía. No, soy amiga de la hermana de Marquitos. Así que quise venir a apoyar a la familia. ¿Es importante para la familia que la comunidad participe de estos eventos? Sí, es un apoyo grande. En todos estos años muchas personas ayudaron mucho y se siente. Sí. ¿Y para otros chicos que están pasando por la misma situación, por otras familias? Y también, que la comunidad se una por estas cosas es bueno y habla muy bien de la comarca. Cuéntanos por qué se sumó a esta jornada. Mira, llegué acá a la costanera, vi este grupo de gente y bueno, con mi familia acá vinimos a apoyar esto porque realmente es emocionante estar en un lugar así, compartir con esta familia el dolor, ¿no? Desde este lugar, desde la alegría, desde la canción, desde el encuentro. La comisión de Todos por Marcos comenzó cuando Marcos la estaba luchando y hoy en día que él ya no está, la lucha sigue, ¿no? Exactamente, yo supongo que también por otras personas que están enfermas, o por otros niños también que se enferman de lo mismo, así que bueno, hay que hacer fuerza y hay que estar, encontrarse, juntarse para poder amilanar el dolor, ¿no?, de la gente que sufre esta enfermedad. Alejandra de Acción Poética, ¿cómo se están sumando hoy a este día de la lucha contra el cáncer infantil? Y te digo la verdad, hay mucha gente, se asomó bastante gente a pesar del día que hay mucho viento, pero sí, hay bastante gente, está bueno. ¿Cuál es la frase que están pintando? No es lo mismo vivir que honrar la vida. Eso fue elegida por la comisión de... pero nosotros acompañamos con el muro. ¿Dónde va a estar este muro? Y va a estar rondando por todos lados. Ellos precisamente lo hacemos arriba de esto para que ellos puedan moverlo para donde quieran que la gente lo vea. O sea, en alguna comisión o en otros lados, ¿sí? Donde ellos le queden más cómodos. Rosa, vos como trabajadora del hospital, como enfermera durante tantos años, participando hoy acá de esta jornada contra el cáncer infantil, ¿cómo lo sentís? Y realmente emocionante y a la vez un poco triste porque la gente no ha tomado conciencia del valor que es
cuando más sumemos la lucha, más vamos a batallar hacia eso, a llegar a los logros. Todavía falta mucha conciencia. Lucía y Fernanda compartiendo esta jornada. Sí, la verdad que muy lindo, muy importante, nos pareció muy bueno venir a poder acompañar a las familias que están pasando por esta situación muy compleja, muy triste, así que bueno, la verdad nos pareció interesante de poder apoyar, acompañar y que bueno, se concientice sobre esta problemática que es cada vez más. Con respecto al petitorio, no sé si solamente bastará con un médico que venga, porque en realidad esto yo creo que tiene que ser un trabajo en equipo. Generalmente cuando uno va con un problema a Buenos Aires o a otros lugares, se forman equipos para trabajar sobre este tipo de problemas. Entonces por ahí sería bueno no solamente uno, sino varios más. Donaciones para el record will be used to send the record to more people.